Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a las Crónicas de Juancho. Empezamos este video gracias al patrocinio de OneFootball. Es la mejor aplicación de deportes que usted puede tener. Además, esta le cuenta todos los resultados de la Liga Águila, de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Champions League y selecciones nacionales. ¿Qué está esperando usted para descargarla? No se pierda nada del mundo futbolístico con OneFootball. Es gratis, está disponible para Android y para iOS. Link de descarga en la descripción. Bueno, amigos, y el anfitrión, el dueño de casa, acaba de clasificarse a la gran final. Hablamos de la selección de Brasil. Un Brasil que tuvo a todas sus figuras. Un Brasil que el día de hoy vi cosas interesantes, jugadores como Coutinho y como Gabriel Jesús echándose el equipo al hombro. Al frente, tenían una selección que venía de menos a más, porque el crecimiento de Argentina se venía dando. Lionel Messi hoy tuvo un gran partido, pero fue contrarrestado de gran manera por un hombre que ha sido cerrojo en el conjunto brasileño, como lo es Alisson Becker, el arquero del Liverpool. Es aquí donde Brasil toma ventaja gracias a las triangulaciones de sus futbolistas, caso Dani Alves, caso Gabriel Jesús, que es el que remata la jugada final, vence a Franco Armani y Brasil lo estaba ganando 1-0 en el primer tiempo. Aquí Argentina tiene que cambiar todo el planteamiento táctico que había hecho y por momentos quiso acorralar a Brasil. Pero Brasil es Brasil y todos sabemos que en uno de esos contragolpes en cualquier momento podían definir el partido. Un Brasil que lo ve haciendo bien las cosas desde los primeros partidos, porque es que este Brasil, sin despeinarse mucho, es finalista y tiene un plus adicional, no está Neymar. Es decir que este Brasil ha logrado tener un equipo, han catado bien la idea de Tite. Es cierto que han tenido bastantes frustraciones, como lo fue el Mundial que los eliminaron ante Alemania en su propio estadio y como fue el Mundial de Rusia que salieron eliminados por la selección de Bélgica. Pero este Brasil tiene buen fútbol. En una gran jugada del jugador Gabriel Jesús, arranca con una fuerza, se lleva dos defensas, digamos prácticamente que a punta de lomo, pone un pase con el arco solo servido para Firmino, y Firmino pone el 2-0 y apague y vámonos. Es cierto que en el barco de Argentina estaban pidiendo penales, es cierto que Messi pidió la pelota, es cierto que Argentina intentó, pero Brasil fue superior el día de hoy y es justo finalista, y para mí es candidatazo a quedarse con la copa que están celebrando en su país. Un Brasil que en dos jugadores se ha hecho muy importante, Gabriel Jesús y Alisson Becker. Querido amigo, déjame saber tú qué te parece este triunfo de Brasil. Déjame saber quién crees tú que va a ser el rival de Brasil en la final de esta Copa del Mundo que se va a jugar el día domingo. No siendo más, te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.